Aquí el comisario Baena. Seguimos patrullando por la zona centro. Sin novedad en el servicio. Corto. Oye, ¿has visto si ha salido la señorita que estaba en la barra? Sí, ahora mismo, acaba de salir. Gracias. Buenas noches, señor comisario. Ricardo, por favor, no seas tan... apasionado. Vulgar. Es porque te deseo, por lo que soy vulgar. Si no me prometes que vas a ser formal, ahora mismo me subo a casa. Es que no lo puedo resistir. Estás cada día más guapa y uno no es de piedra. Quédate otro ratito. ¿No te gusta que te desee? Sí, no lo puedo negar, pero a veces te pasas de la raya. Ven aquí, chiquilla. Tengo que confesarte que me gusta que seas tan formalita. Sí, yo lo deseo tanto como tú y me casaría mañana mismo, pero ya sabes que es imposible. Ludy. ¿Qué haces aquí a estas horas? Te estaba esperando. Pues a la parriba. Porque le eches una mano a tu madre, no creo que se te vayan a caer los anillos. Ahora mismo subo. Dentro de 5 minutos en casa. 5 minutos. ¿Lo entiendes? Buenas noches, señor Romero. Cuando conozcas a mi padre ya verás que no es tan ogro. Es que el pobre trabaja una barbaridad. ¿Cuánto tardan esos en comprar unos pasteles?
¿No habías ido tú también a comprar los pasteles? No, estaba leyendo y como me ha entrado hambre. ¿Y qué lees? Un libro de historia. Eres imposible. No hay manera de enseñarte a divertirte en colectividad. ¿Y quién te ha dicho que yo no me divierto? Por lo menos nunca participas. Es igual. Cada cual tiene su rollo. Y el tuyo solo funciona tet a tet. Oye, puedes quedarte esta noche. Si tú quieres. Cuando se marchen todos, te quedas. ¡Vencida, vencida! ¡He ganado, eh, papá! Ahora veréis. Que ganas tengo de que vuelva, papá. ¿Te acuerdas? Yo iba contigo y Julita... Pronto estará bien y vendrá a vivir con nosotros. ¿Cuándo iremos a verle, mamá? Si os portáis bien, pasado mañana. Y ahora a lavaros las manos y a dormir, que ya es muy tarde. Que seáis buenos, ¿eh? Si no me enfado. Oye, mamá. ¿Qué? Dice un niño del cole que papá está muy malo y se va a morir. ¿Verdad que no es cierto? Claro que no. Papá se pondrá bueno. ¿Y si se muere no lo veremos más? No penséis más en eso. Oye, mamá. Si se muere papá, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ahorrar mucho dinero para comprar un avión y subir al cielo a verle. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues yo creo que contestará positivamente. Si conseguimos su cuenta, el próximo año seremos la agencia más importante del país. Si lo crees conveniente, organizo una cacería y le damos el último toque. Ya veremos. Ha sido una cena estupenda. Da gusto ver una ama de casa como tú. Además, sabe ser atractiva y ordenada. Gracias, eres muy amable. Es verdad lo que dice Maite. Yo no sé lo que haces, pero cada día estás más guapa. El buen trato que le doy. Más vale así, porque tener una mujer como María José no es tan fácil. Ya puedes tener cuidado, porque a lo mejor te la raptan. Ya será menos. Un día tenemos que salir de compras. Cuando quieras. De acuerdo. Buenas noches. Adiós. 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 Ya estaba deseando que se fueran. Buenas noches, señor comisario. Hola. Un whisky. Thank you.
quietos y no os mojéis. Si no los llego a traer, no me lo hubiesen perdonado. Y yo tampoco te lo hubiese perdonado. Tienes muy buen aspecto. Cada día me siento mejor. Y soy muy feliz al saber que vais a pasar todo el día conmigo. ¿Tienes permiso para dar con nosotros un paseo? Podemos dar un paseo corto. Ya sabes que no me conviene hacer mucho esfuerzo. Si quieres, comemos en alguna parte. Estupendo. Podemos ir en el coche. De todas formas, he traído comida. Qué bien conduces, papá. Cuando tú seas una señorita, te compraremos un coche grande. ¿Te gustaría aprender a conducir? Sí, pero cuando sea más mayor. Pero si ya lo eres. Hace tiempo que no vamos a ver las obras del chalet. Es cierto. Y convenía que nos vieran de vez en cuando, porque si no estamos encima... ¿Por qué no vamos esta tarde? ¿Quieres que te vaya a recoger y nos damos una vuelta? En eso estaba pensando. El caso es que yo tengo algunas cosas que hacer. Pues las dejas y las haces otro día. Pero mientras te recojo y llegamos, se acaba la luz del día. Mira, te vienes conmigo, me esperas un momento y en hora y media estamos allí. Te hace mucha ilusión. Luego cenamos fuera y nos vamos al cine. Señora, el teléfono. ¿Diga? Oh, es usted. La verdad es que hoy me venía mal. Bueno, iré. ¿A qué hora? A las 5:30 estaré ahí. Sí. Adiós. Era el doctor Montero. Le llamé ayer pidiéndole hora y me recibe esta misma tarde. ¿Te acompaño? Gracias. Prefiero ir sola. Quiero que me haga un buen reconocimiento. Bueno, no te preocupes. Ya sabes que no me gustan los médicos. A lo mejor voy yo por el chalet. No, sí, irme sí me va, pero no acabé de convencerme. ¿A ti qué te parece? A mí sí me gusta. Buenos días. ¿Y este mismo? ¿No lo tendrían en otro tono? Perdonen un segundo. Oye, quiero pedirte un favor. ¿Por qué no atiendes tú a esas dos señoras? ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal otra vez? No, ¿ves a ese hombre? Le conozco. ¿Y qué? No quiero que me vea. Hija, ¿qué rara estás últimamente? Te lo pido, por favor. Bueno, ya me contarás los misterios que te traes. Parece como si hubieras visto al mismísimo diablo. ¿Qué es? ¿Un sádico? ¿Alguien que te persigue? A ver si va a resultar que no esta mosquita muerta como aparentas. Gracias. Está bien, pero no te acostumbres. Lo que me sorprende de esa casa es que parece muy lujosa. La conozco. ¿Qué quieres saber? Lo que contiene. Huelo algo raro. ¿Por qué te interesas por ella? ¿Tiene algo que ver con alguno de tus casos? No estoy seguro, pero me interesan todos los datos. Hay una persona relacionada con la casa. ¿Una persona o una mujer? ¿Una mujer? Puedes imaginar lo que quieras. ¿Qué es lo que sabes? Ten cuidado. Es terreno peligroso. Y yo te aconsejaría que lo olvidaras. ¿Por qué? La dueña es una mujer muy relacionada.
suele dar fiestas. Acude mucha gente, invitados a todas horas. Es todo lo que podemos decir oficialmente. Pero tú sabes más, ¿verdad? Lo adivino. Creo que es una casa de citas moderna y elegante, con clientes ricos y de la gran sociedad. Y que las mujeres no son profesionales o no están fichadas, al menos. Es posible que se juegue, que se organicen algunas fiestas muy particulares y algunas cosas más. Pero no podemos probar nada cuando actúan con tanta discreción. Se puede meter la pata cuando se pisa un terreno tan resbaladizo. ¿Podríamos abrir una investigación? No, no, déjalo. Tú perteneces a homicidios. Además, mientras no haya ningún escándalo, no podemos hacer nada. Por cierto, llevas una vida muy huraña. Mi mujer me pregunta muchas veces por ti. ¿Por qué no vienes una noche de estas a cenar? Yo os avisaré. Soy yo quien os debe una cena. Y me precio de ser buen cocinero. Adiós. Adiós. Señorita, ¿me das informe, por favor? ¿No toma nada? Te lo digo yo, que entiendo de esto. Soy un especialista. Gracias. No les hagas caso a esto. Yo soy más guapo y soltero. Y con porvenir. No me digas. Sí, mujer, sí. Oye, tú serás más guapo y soltero, pero me la llevo yo. Esfúmate. Mira esto, ¿qué te parece? Bien. ¿Perdí? ¿Qué te pasa? Vámonos. De verdad que me preocupa ese hombre que me sigue. Es normal, eres joven y guapa. Tantos hombres te han seguido. Además, tú sabes utilizar muy bien tus atractivos. No es eso, Víctor. Ese hombre no es como los demás. Ni siquiera se acerca a mí. Será un tímido. Y algo en él me resulta conocido. Ni siquiera estoy segura de que le guste. ¿Qué aspecto tiene? Pues normal, de unos 50 años. Alto, viste de una manera, no sé, descuidada. Al principio resulta extraño. Luego es atractivo. Oye, ¿no será un policía? No creo, no tiene aspecto. Más bien parece un profesor. Se habrá enamorado de ti. ¿Y por qué no trata de hablar conmigo? ¿Por qué me mira siempre con esos ojos fríos y curiosos? Entonces entabla tu conversación. ¿Crees que tiene dinero? No sabría decirlo. Lo único que sé es que me impone mucho respeto. ¿Esto qué es? Un regalo. No me digas que se acabó la mala racha. Anoche me llevé un buen fajo. He pagado casi todas las deudas. Estaba preocupada. Pensé que la mala racha no se iba a acabar nunca. Últimamente he estado muy raro, ¿verdad? Luego te diré dónde voy a estar esta noche. ¿Tienes a alguien a quien llevar? Es posible. Tengo una cita. Veré si es jugador. ¿Dónde es esa cita? En el alambique. Entonces tenemos tiempo para echarnos un rato. ¿Queréis un café? No, ya hemos tomado. Bueno, ¿tenéis el informe? Sí, vive desde hace 2 o 3 años con él. Se llama Víctor Arregui.
Su familia vive en San Sebastián. Gozan de muy buena posición económica y social. Negocios de transportes. En Francia tienen ramificaciones. Este Víctor Arregui parece ser la oveja negra de la familia. No se trata con ellos. ¿Antecedentes? Ninguno. Los archivos están limpios, pero se saben cosas de él. ¿En qué trabaja? En nada. En ocasiones ha extendido cheques sin fondos, pero en el último momento ha sabido resolver sus problemas. Su padre le protegía hace años, hasta que se cansó. Vive bien. Frecuenta lugares de lujo. Organiza partidas de póker, pero como jugador no parece que sea muy puyero. ¿Y la muchacha? La utiliza de gancho. Él es su bueno, su proxeneta. ¿Le seguimos? Si os viene bien. No es muy importante. Los llaman colaterales, aunque en realidad no tienen nada en común. ¿Qué te parece? Sí, perdona. Hola. 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 ¿De dónde sales? Hoy no te hemos visto por clase. Muchachos, hoy he tenido una reunión de negocios. Ya os contaré. ¿Y tu madre? Está algo mejor, pero no termina de ponerse mal. Oye, ¿qué reunión de negocios es esa? Tengo que anunciaros que soy una triunfadora. ¡No me digas! Sí, hoy he vendido 2 acuarelas. Pero lo más importante es que me he marcado un buen rollo y que he firmado un acuerdo para hacer una exposición. ¡Oh! Expondré en primavera o en otoño. De momento, para celebrarlo, os invito unas copas. Solo. Una noticia como esa merece más. Gorrones, ya haremos una fiesta. Hoy no puedo. ¿Cómo que no puedes? Está bastante bien, pero conviene resaltar las letras y conseguir unos tonos más claros. De acuerdo. Don Javier, su señora. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces por aquí? He salido a hacer unas compras y me dije, voy a hacerle una visita. Me alegro porque sí acabo antes y podemos irnos. Trabaja en eso, Villalba. Mañana veré tus correcciones. Muy bien. Buenas tardes, señora. Estás preciosa. ¿Qué te apetece hacer esta tarde? ¿Vamos de exposiciones? Te he comprado unas camisas. Gracias por el detalle. Ya me iba a casa y de pronto me entraron ganas de estar contigo. Señorita, no estoy para nadie. He acabado mi jornada de trabajo. A veces me siento muy deprimido. Y llevo unos días terribles. No se me va de la cabeza la idea de que no saldré nunca de aquí. No digas tonterías. Estás mucho mejor. ¿Has hablado con el doctor Vera? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que el proceso es lento, pero que te vas recuperando. Me mientes y no quiero que lo hagas. ¿Por qué había de hacerlo? Dime que eres sincera. Lo soy. Entonces, ¿por qué estás triste? Porque te he hecho tanto de menos. Porque no me gusta verte preocupado. Porque me encuentro muy sola. Lo sé. Estos días estoy muy raro. Y cuando he visto que no traías a los niños, me he sentido mal. Es que no tienes bastante conmigo. Cuando ellos vienen, me es menos duro separarme de ti. No, no es eso, compréndeme. Estoy enamorado de ti. Te deseo. Y cuando estamos solos, me es más difícil aguantarme. No volveré sin ellos. Te lo prometo. No va a ganar, pero es precioso, ¿no crees? Ana, ¿quieres? Hola, muchacho.
¿Cómo estás? Hola, señorita. Precioso. ¿A qué te gusta? Yo lo creo. Hoy vas a ganar. Seguro que vas a ganar. Suerte. Por Sarki. Blue Jean. Blue Jean. ¿A usted también le gusta Blue Jean? Me gusta mucho. Yo lo adoro. Dentro de un año será un gran campeón. Pues hoy va a ganar. ¿Por qué está tan segura? Usted no. ¿Corazonada o conocimiento? Las dos cosas. Que tengamos suerte. Esta es la carrera más importante. Naturalmente. ¿Apuesto con yo? Con tanta gente, si ganamos, será un buen pico. ¿Cuánto? No lo sé. Mira, allá van los caballos a la sí, salida. Ahí están. Atención, atención. Va a comenzar la sexta carrera Gran Premio Madrid. Se cierran las apuestas. Qué pesado. Cariño, no te impacientes. Pero es que tardan mucho en salir. Mira, ya levanta la bandera. Ah. Mira, ya sale. No los veo. No te preocupes. Dentro de un momento los verás. Ah, sí. No te pongas nerviosa. Ahí está el mío. ¡Vamos! Sí, ahí está. ¡Rápido! Amigo de don Víctor Arregui. Ah, muy bien. Espere un momento. Estoy harta de tus informalidades. No me dijiste que ibas a venir ayer por la tarde. Es que mi madre no se encontraba muy bien y tuve que quedarme con ella. Nada te hubiera costado llamarme por teléfono. Se me hizo un poco tarde y supuse que no me esperaría. Está bien, pero cuando me digas que vas a venir, cumple con tu palabra. ¿Pasa algo, señora? No sé. Un cliente desconocido. No sé qué querrá. ¿Y por qué se preocupa? Creo que es un policía. No le conozco. No sé si debiéramos... Bueno, ve. Dice que viene de parte del amigo de Ana. Puede que sea un cliente particular de ella. Si es policía, lo mejor es atenderle. Parece un cliente primerizo. Es tímido y está nervioso. ¿Qué pasa? Ven. Dice que te conoce. Hemos coincidido en algunos sitios. Creo que me sigue desde hace tiempo. ¿Qué te sigue? ¿Por qué?
Supongo que le gusto, pero no le creía capaz. ¿Quieres ir con él? ¿Por qué no? Tengo curiosidad. Pero ve con mucho cuidado. Yo conozco de algo a ese hombre. Me parece que es policía. ¿Qué querrá de mí? Eso es lo que quiero que averigües. Yo diría que ese hombre está enamorado. Anda, pasa al otro salón. Yo voy a hacer una llamada. Veo que al fin se ha decidido. Creí que no lo haría nunca. Pero, ¿cómo has sabido lo de esta casa? Siguiéndote. ¿Es su especialidad seguir a las mujeres? No he venido a eso. Entonces, ¿a qué ha venido? Quería conocerte. No hace falta venir a esta casa para conocerme. Tenía interés en hablar contigo. Le iba a resultar demasiado caro. Además, yo también cuento. Soy una mujer muy curiosa. Y deseo conocerle. Pero a mi manera. Voy a hablar con el doctor Vera. No hay ruido. Buenas tardes, doctor. Señora, la verdad es que su marido se encuentra cada vez mejor. Los últimos análisis son muy normales. Entonces, ¿cuándo le podrá dar de alta? De continuar así el proceso de recuperación, quizás... Bueno, al menos podrá abandonar el sanatorio de momento. Comprendo que todo esto es muy costoso para usted. A propósito, le recuerdo que tengo preparada su cuenta desde hace unos días. Se la abonaré la próxima semana. Bueno, no corra prisa. Usted siempre ha sido buena pagadora. En cuanto a su marido, tenemos esperanzas. Naturalmente, en estas enfermedades, el peligro está en cualquier complicación. Pero si no surgen... Dentro de unos meses podrá hacer una vida casi normal. Doctor. Con su permiso. Es un abrigo precioso y no muy caro relativamente. A la señora le sentará muy bien para vestir. Tenga usted en cuenta que es muy elegante. Javier. Estar radiante. Oh, qué bonito. ¿Te gusta? Una maravilla. Pues pruébatelo. Javier, que el invierno está muy lejos. No importa, será mi regalo de aniversario. Mi marido está loco. Todavía falta un mes. Mejor así. No todas las mujeres pueden decir lo mismo. Sí, es imposible. No puede acompañarme de compras porque se llevaría la tienda entera. Prepáreme la cuenta. ¿Abrigo incluido? Sí. Su factura.
No duermo bien, me despierto por las noches. ¿No te dan nada para dormir? Siempre. Si me acuerdo, no lo tomo, hago que lo tomo. Pero lo tiro cuando no me ven. ¿Por qué? Me duele la cabeza. Y tengo pesadillas, las peores son de día. ¿Te gustaría pasar unos días conmigo? No me dejarán nunca salir. Y tampoco me importa mucho, afuera es horrible. Hay mucha gente. Y no tengo amigos. ¿Y Luisa? ¿Tu amiga? La odio. ¿Qué te ha hecho? Antes te llevabas bien con ella. Se ha marchado en un tren. Su marido es ferroviario. Viven allí, siempre moviéndose. No me ha escrito. Me gustaría tener un perro o un gato. Y dile a la señorita Nene que no te vuelva a castigar. Es una bruja. Las lilas de tu colegio ya estarán florecidas, ¿no? Mamá. Adiós. ¿No quieres que sigamos hablando, mamá? Voy a tener una pesadilla. ¿Qué quiere usted? ¿Se puede saber por qué me sigue? No es nada importante, no se alarme. Ya sé que es policía, allá usted, pero yo no oculto nada. Lo único que puede saber es lo que ya sabe. Si lo que hago es un delito, tenga. Tranquilícese. No quiero nada de eso. Solo pretendo hablar con usted. ¿Para qué? ¿Por qué? Dejemos esta farsa. Escuche. Necesito hablar con usted. Le ofrezco mi coche para ir a la ciudad. Después es posible que no nos veamos más. No le comprendo. Pero está bien. Entonces, ¿no te acuerdas de mí? ¿Qué quiere decir? Yo te conozco desde hace años. Un día, hace unas semanas, te vi por casualidad y te reconocí. Sí. Su cara me es conocida. Pero no sé de qué. Yo llevé el caso de tu padrastro. ¿Fue usted? Ahora comprendo. Yo te llevé al reformatorio. Te quedaste mirándome desconsolada. Parecías acusarme de algo, como si yo fuera el culpable. Nunca pude olvidar tu mirada. Aunque no te lo creas, me he despertado muchas veces recordando aquellos ojos. Todo eso está bien, pero no sé lo que pretende. Ni yo tampoco. En realidad no pretendo nada, pero desde que volví a verte he sentido la necesidad de seguirte. O sea, que le doy pena. No es eso. Es como una obsesión. ¿Y quiere que yo comparta esa obsesión? No comprende que me hace daño recordándome lo que ocurrió. Tenía que conocerte. Eso es todo. Ay, hija mía. No comprendo cómo eres tan tonta. No tendrías esos problemas si vinieras más a menudo. Vengo lo necesario. Ni eso. A los clientes les gustas. Lo suelen decir. Esa mujer es tan natural, tan poco sofisticada. Si tú quisieras. Para eso como para todo hay que servir. Y yo no sirvo. Bueno, no exageres. Todas servimos. Trabajo lo necesario para poder vivir y pagar la cuenta del sanatorio. Le ruego que no insista. No creas que lo hago por mí. Es que no me gusta que pases apuros cuando no sería necesario. Además, tengo que decirte algo. Hay un cliente que estuvo un día contigo. Es un hombre de dinero, serio, formal. Me ha preguntado muchas veces por ti. Está muy interesado. Quisiera establecer contigo una relación más. Déjelo. Me las arreglaré a mi manera. Ah, tengo una buena noticia para usted. Ahora vendré con más frecuencia. No tengo más remedio. ¿No te vas? ¿Esperas uno nuevo? ¿A ti qué te importa? No entiendo por qué haces esto. No necesitas dinero. ¿Tú qué sabes? Deseo tener mis propios ahorros. No me gusta depender de un hombre. La vida da muchas vueltas. Tu marido gana mucho dinero. ¿No te da miedo de que un día... ¿Me meto yo en vuestras cosas? ¡Dejadme en paz! No, no seas hipócrita. Tú no lo haces por dinero.
No es que me importe, porque a mí hacer el amor me gusta y no tengo los prejuicios de la mayoría. Pero hay otras maneras. Está visto que no queréis competencia. Os dejo el campo libre. ¿Os habéis fijado en la cara con que se ha ido? No soporta enfrentarse con la realidad. Conocí este lugar. Es muy agradable. ¿Viene con frecuencia? Sí, conozco al dueño desde hace 25 años. Es usted un hombre extraño. ¿Por qué? Actúa como un policía, pero no lo parece. ¿Qué parezco? No sé, un viejo hidalgo. Un terrateniente viudo y solitario que no se adaptara a la ciudad. Ah, ¿y qué más? ¿Vi una película de Audrey Hepburn, Mi bella dama? Sí, es una adaptación de una comedia de Bernard Shaw, Pygmalion. ¿Lo ve? Otra cosa que parece es un escritor. Al menos yo me lo imagino así. Es un bonito elogio. ¿Le gusta leer? Lo único por lo que me gustaría ser un terrateniente, como tú dices, es por vivir en el campo rodeado de caballos y pasarme las horas leyendo. ¿Y a ti te gusta leer? En el reformatorio leí mucho, todo lo que había en la biblioteca. Quizá por eso lo pude resistir. ¿Y ahora no lees? No tengo tiempo. Entonces, ¿sabe usted lo que pasó? Siempre creí que había algo que no encajaba del todo. Esa historia fallaba por muchas partes. Yo maté a mi padrastro por defender a mi madre. Lo sé. Ese fue el veredicto. ¿Y ahora quieres saber la verdad? Nunca se sabrá. Eso ya no importa. No me diga que se siente usted culpable. Mi mujer ya estaba enferma cuando tú entraste en el reformatorio. Yo pasaba mis horas libres al pie de su cama. No podíamos tener hijos. Varias veces pensamos en adoptarte. ¿El doctor Montero? La señora de Peñalba. Sí, soy yo. Ha vuelto a dar negativo. Entonces no cree necesario hacer otro análisis. Está bien. Volveré a verle el mes que viene. Adiós, doctor. Mi vida. Déjame. Han llegado tres buenos clientes. Quiero que los atendáis mejor que nunca. ¿Tú? ¿Quieres seguir? Sí. Entonces, perfecto. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Conozco a uno de esos hombres. Si es así, no te preocupes. Eso ocurre a veces. Atenderles vosotras. Ahora os acompañará Ana, que debe estar acabando. Ganar un poco de tiempo. ¿Quién es? Mi marido. Copa, señor. Gracias. De nada. Así tienes que convencer a la jueza. Sí, pero si llevas a ver que estás aquí. Hola, bienvenida. Voy a volver. Su Cuba libre, señor. Muchas gracias. De nada. Claro que sí.
pasa? ¿Qué haces ahí despierta? ¿Estás llorando? Mi vida, ¿qué te ocurre? He estado en el médico. Oh, es eso. Me habías asustado. Los análisis han dado otra vez negativos. ¿Tanto te importa ser madre? Es por ti. Yo sé que quieres tener hijos. Tengo bastante contigo. No es verdad. A veces te observo cuando miras a un niño. No hay ningún impedimento para que los tengamos. Y no te preocupes. Ya sabes que eso es malo. Pero es que no lo entiendo. ¿Por qué yo no puedo quedarme embarazada? Vamos, vamos. Levanta ese ánimo. Anímate. Vamos a la cama. Estaremos mejor. Sí. Perdona que me haya quedado dormido. Estaba muy cansado. ¿Has trabajado mucho? Sí. ¿Trabajas demasiado? Ya se me ha pasado. Vamos. Vámonos a la cama. ¿No quieres? Prefiero hablar. Oh, ¿pero qué ideas bullen en esa cabecita loca? Sé sincero. ¿Sigues enamorado de mí? ¡Qué tontería! ¿Crees que porque no te quedes embarazada voy a dejar de quererte? No te pregunto si me deseas. Quiero saber si me quieres, que es muy distinto. No me digas que tienes dudas. Soy el hombre más enamorado del mundo. Y en cuanto al deseo, cada día siento más. ¿Eres feliz conmigo? Naturalmente que lo soy. Es que no se me nota. No se te ocurrirá engañarme, ¿verdad? Loca, estás loca. Eso es imposible. Contigo tengo bastante. No hay mujer más completa que tú. ¿O no sabes que eres la mejor amante del mundo? Dime, ¿no has tenido nunca tentaciones de estar con otra mujer? Jamás. Si un día me traicionaras, creo que te mataría. ¿No has presumido siempre de que no eras celosa? ¿No me has dado permiso para que fuera libre? ¿Quieres pelea, eh? Pues la tendrás. Oh, no, no quiero. ¿Qué te pasa? Es mejor que no. ¿Dónde vas? Ven aquí, ¿qué vas a hacer? Estoy muy nerviosa esta noche. No te dejaría dormir. Me acostaré en el cuarto de invitados. Mujeres. Cuatro mil. ¿Hay sitio para mí? Le cedo mi puesto. Hoy no es mi día. Bien, buena suerte.
Otra vez he perdido. No consigo coger la buena racha. ¿Mucho? No sé qué voy a hacer. Estoy llegando al límite. Y ya no tengo ni crédito. ¿Cuánto debes? Bah, todo se arreglará. ¿No crees que deberías cambiar de ambiente? Ya lo he pensado, pero no puedo irme ahora. Por otra parte, pienso que si me marchara, cambiaría mi suerte. ¿Quién ha ganado? Uno nuevo. ¿El que estaba junto a ti? Sí. ¿Quién le ha llevado? No lo sé. ¿Sabes quién es? ¿Le conoces? Te hablé de él, ¿recuerdas? El hombre que me seguía. Ah, sí, el profesor. El policía. ¿Qué dices? Has oído bien. Me ha estado siguiendo todo este tiempo. Y he estado con él varias veces. ¿Qué es lo que busca? No lo sé, pero no creo que seas tú quien le interese. No me gusta, me estuvo observando todo el tiempo. Y ahora que recuerdo, cuando tú llegaste noté algo entre... Me asusté. Es muy peligroso. Claro que a lo mejor se ha enamorado de ti. No hará nada si tú sabes cómo tratarle. ¿Quieres que le vea? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Pero tendrás que ir con mucho cuidado. El viejo ha ganado mucho dinero con el taller y tiene sus ahorros. Y como sus hijos están todos casados y cada uno vive en una ciudad... ¿Pero te ha dicho algo? No, solo que quiere traspasarlo. Y yo le he dicho que podría interesarme. Está en un barrio estupendo. Tenemos muchos clientes y muchos de ellos me piden que yo les arregle los coches. ¿No estaría mal que te quedaras con el taller? Aunque tuviéramos que pagar los préstamos con un poco que sacara y lo que gano en el fútbol, podríamos casarnos. Porque yo no aguanto más esta vida de novios. Pues yo podría encontrar lo que nos falta. ¿Y cómo? Anda, deja de soñar, despierta. Yo creo que don Luis, el dueño de la boutique, me lo prestaría si se lo pidiese. ¿Tu jefe prestarte ese dinero? No conozco a ningún jefe que haga eso. A no ser que... Oye, ¿no se te ocurrirá coquetear con ese sinvergüenza? Lo que me faltaba. Ya sé lo que pretende manosearte. Menudo caprichito. Bueno, bueno, no te pongas celoso. Era una idea. Pues que lo hayas pensado me mosquea. O es que hay algo. Ahora me doy cuenta. Esos vestidos y esas bonificaciones me huele a chamusquina. Hijo, no se te puede decir nada. Figurada, le he visto las miraditas que te echa. Eres una coqueta. Ricardo, por favor. Que por favor ni que le eches. Mañana me planto delante de él y le enseño con quién se gasta los cuartos. ¿Pero será posible? Porque no tiene ni media aguantá. Mañana mismo te despides. Menudo pájaro el tipo ese. No te he visto nunca triste o preocupada. No tengo problemas. O si los tengo, procuro no enterarme. ¿No te das con todo esto? Soy comprensiva. Algunos tipos no los aguantaría fuera de aquí, pero en la oscuridad de la habitación me da todo igual. ¿Qué te pasa? Está peor tu marido. Anda, dinos qué te ocurre. Mujer, tranquilízate, que va a venir Margarita. No es por Rafael, sino por mí misma. ¿Por qué? Porque soy una mujer fuera. Bueno, bueno, ¿se puede saber qué te pasa? Anda, Marisa, cálmate. Durante meses solo he prestado mi cuerpo por dinero. Aunque me daba asco, todo mi ser estaba ausente. Pensaba en mis hijos, en paisajes, en barcos, en cualquier cosa. Pero esta tarde todavía no sé... ¿Por qué eres una mujer? No quiero serlo, solo con mi marido. ¿Pero qué ha pasado? Esta tarde he sentido como una mujer. Por primera vez en esta casa he gozado y he sido tan feliz como con mi marido. No te avergüences, es natural. Qué tonta, si no tiene importancia. No, no quiero iros. No puedo seguir así, no volveré más a esta casa. Necesitas el dinero. Creo que con Rafael no he sentido tanto nunca. Eso pasa a veces. Aunque para mí es muy fácil sentir tanto. Tengo miedo. Miedo de ser como María José. Miedo de convertirme en una viciosa. Por favor, Marisa, tranquilízate. Estoy decidida. Lo dejaré. Te diré que haces mal. Ser una mujer, sentir como tal, no es nada malo. Tú quieres a tu marido y a él no le puedes dar tu cuerpo ahora. ¿Por qué negarte a sentir placer? ¿Qué daño le haces? Es absurdo. Gozar no es malo, ni nunca lo fue. Peor es contenerse. ¿Qué sucede? Nada. Marisa, que ha tenido una de sus crisis. Está bien. ¿Quieres un té o una copa? No. A propósito, preguntan por ti. ¿Quién? El policía. No me gusta que venga a esta casa. Procura verle fuera. No sé lo que trama, pero trátale con cuidado. Sé amable con él y que no vuelva. Veo que empieza a gustarle este juego. Quería verte. ¿Aquí? Me era igual el sitio. La próxima vez me llama y yo iré donde usted quiera. Te equivocas. No es eso lo que busco en ti. No. Parece usted un hombre frío y calculador. Pero luego es un hombre apasionado. La otra vez se portó muy bien. No sabía yo que los policías... ¡Cállate! Es verdad.
Juro que estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Vámonos de aquí. No, para mí no es más que un cliente al que no entiendo, pero al que no me importa que le guste. Eso es cosa suya. Escucha, no quiero hacer el amor contigo. No estoy yo tan segura. ¡Estate quieta! Deseo ayudarte. Lo he decidido. Es usted testarudo. No sabes hasta qué punto. Quiero ayudarte a rehacer tu vida. Tiene gracia. Un policía queriendo llevar por el buen camino a una fulana. No te rías. Sé que puedo parecerte cómico, pero soy sincero. Es posible, pero no quiero creerle. Sé lo que quiere. Convertirme en su amiguita. No. Puedo prestarte dinero hasta que encuentres un trabajo. ¿Y si yo no quiero? ¿Entonces? ¿Qué es lo que haría? Necesito convencerte de mi sinceridad. Soy la hija que nunca tuvo. ¿No es eso? No sé si echarme a reír o a llorar. Porque yo nunca tuve un padre. ¿Quieres intentarlo? Tengo otra salida. Olvídate de lo que soy. No puedo. Se olvidará usted de lo que soy yo. No me importa. Para mí solo eres una muchacha que un día llevé a un reformatorio. Y todavía no sé por qué. Aquí coche patrulla número 5. Estamos cerca de la Plaza del Perú. La policía. Vamos, dale prisa, corre. Acelera. Acelera. Síguele tú a ese. Thank you.
¡Rápido! Vamos, confiesa de una vez. Es mejor que nos hagas una lista completa de los atracos que habéis hecho. Buen trabajo, muchachos. Lleváis una buena racha. Hola, Alfonso. ¿Estás enterado de todo? Sí. Se hace el duro, ¿eh? Pues no os andáis con contemplaciones. Este tipo apesta podrido. Y si hace falta, os echo una mano. ¿Ya sabes lo de tu amigo? Era mi hermano. Está hecho papilla. Y todo por 75.000 pesetas. ¿Las armas? Sin registro. Lo más importante es que le saques de dónde proceden las armas. Y ven a tomar algo conmigo. Continúe usted, Ramírez. Tú dirás lo que quieras, pero yo te encuentro muy extraña. Ya te digo que no tienes razón. Estás muy fría conmigo. Últimamente te noto como ausente. Esas son ideas que tú te haces. No, no son ideas mías. Además, ya no llevas tantos jugadores como antes. Todo es cuestión de rachas. Si no los llevo, será porque no los encuentro. Estás así desde que empezaste a ver a ese policía. No me digas que estás celoso. Eso sí que es nuevo. ¿Quién, yo? ¡Qué tontería! Tú me pediste que lo viera, que intimara con él. No te dije eso. Me pareció conveniente que fueras amable con él porque era peligroso. Pero de ahí a pasarte... ¿Pasarme? ¿Qué quieres decir? Que le ves con demasiada frecuencia. Con tanta que apenas tienes tiempo para mí. ¿No presumías de ser un hombre liberado y que todo eso de la fidelidad era una antigualla? Por supuesto, yo no doy importancia a esas cosas. Puedes hacer lo que quieras. Pero no me gusta que mantengas una relación continuada con ningún hombre. ¿De qué tienes miedo? Los sentimientos son muy peligrosos. Nunca se sabe a dónde pueden conducirnos. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de verle? No seas tonto. Entre ese hombre y yo no hay nada. ¿Y por qué sale contigo? Eso quisiera saber yo. No mientas, lo sabes muy bien. Está enamorado de ti. ¿Sabes una cosa? Que te pones muy gracioso con esos celos. Y muy guapo. Se me está haciendo tarde. Aunque de buena gana no iría hoy. Chao. Ana, ¿cuánto dinero llevas? 6.000 pesetas. Dámelas. ¿Y en casa? No sé, algo, pero poco. ¿Dónde lo guardas? En un libro. Lo cogeré. Te veo esta noche en el bar. Tengo una buena partida y ninguno es profesional. Si es que por nada se pone celoso. Nada de celoso. Ese lo que es un burro. No comprendo cómo le soportas. Porque estoy enamorada de él. ¿Cómo tú no sabes lo que es eso? Ni falta que me hace. Estaría bueno que por querer a un hombre tuviera que aguantar lo que aguantas tú. ¿Y yo qué le voy a hacer? Si que me pegue me parece poco. Porque estaría dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de no perderlo. Eso te pasa por enamorarte de él de pequeña. Pues chica, total, si te ha entrado así platónicamente, no sé qué va a ser de ti cuando te acuestes con él. Ay, bueno, dejadme en paz. Siempre os estáis metiendo conmigo. Hola. Buenas tardes a todas. ¿Pero qué te pasa? Estás radiante. Hoy no vengo a trabajar. ¿Y eso? Como me sentía tan feliz, me he dicho, voy a ver a las amigas. ¿Tienes buenas noticias de Rafael? Mejores no pueden ser. Me ha dicho el médico que dentro de unos días saldrá del sanatorio. ¡Estupendo! ¡Qué alegría sentirás! ¿Pero está totalmente curado? Mujer, no del todo. De momento no podrá trabajar. Pero luego hará una vida casi normal. Entonces, ya no volverás por aquí. No sé qué me hace más feliz. Si la salida de Rafael o pensar que no volveré más a esta casa. De todas formas, no os lo digas por ahora, Margarita. Es mejor. Hoy me gustaría permitirme un pequeño lujo. O marcharme al cine, o ir a tomar una copa como una mujer sin complicaciones. Yo te acompaño. Hoy no resisto esta casa. También tengo ganas de ser una mujer desocupada. Es interesante todo lo que me cuentas. Ese hombre debe tener mucho carácter. Lo tiene. Y a veces resulta tan tierno, siempre caballeroso. Lleno de respeto. Estoy a gusto con él. Al principio no, pero poco a poco me siento distinta a su lado. Aunque en ocasiones creo que le odio. ¿Por qué? No lo sé. Porque me hace sentir cosas que no entiendo. Por todo lo que me dices, ¿sabes lo que te está pasando? No quiero saberlo. Prefiero que no digas nada. Es mejor que lo sepas. Es difícil luchar contra eso. Te estás enamorando de ese hombre. No quiero que sigas hablando de eso.
Que hable yo no tiene ninguna importancia. Lo siento. Adiós. Hola, guapa. ¿Puedo sentarme? No. Diga. Ah, eres tú. Te he esperado. Sí, he comido cualquier cosa. He supuesto que no vendrías a cenar. Seguro que es una reunión de negocios. Tardarás mucho. Procura no tardar. Te esperaré. Tengo muchas ganas de estar contigo. Claro, deseos especiales. Leeré un rato, pero si estoy dormida me despiertas. Ven pronto, cariño, no tardes. Estás muy seria. ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Es uno de esos días en que todo te parece sin sentido. Tengo algo que decirte. Algo muy importante para mí. Y sé que me va a costar mucho. Por eso quería que diésemos una vuelta por el campo. ¿No íbamos a ir al hipódromo? Creo que no es mi día. A veces tengo presentimientos. Y me parece que hoy no ganaré. Yo puedo ganar. Además, odio los domingos. Lo único que me hace aguantarlo son las carreras. Ana, no, deja. Deja que te coja la mano. No sería capaz de hablarte si no te sintiera. Ana, quiero que te cases conmigo. Por favor, déjame que te explique. Sé que puede parecer una locura. Quizá lo sea. Pero, Carlos... Escucha, te quiero. Lo sé desde hace unos días. Al principio no sabía lo que quería. Deseaba ayudarte, hacer algo por ti. Me sentía responsable de lo que pudiera ocurrirte. Ahora sé que te quiero. Pero comprendo que... Estás loco, rematadamente loco. A nadie puede ocurrírsele esa estupidez. ¿Por qué? Bonita pareja. Un policía y una prostituta. ¿Y qué harías? ¿Acompañarme a mi trabajo y después dedicarte a velar por la sociedad? Es absurdo. Tú dejarás tu trabajo. ¿Y crees que tus jefes te lo permitirían? Lo peor de todo es que creo que lo dices en serio. Quiero que lo tomes en serio. Si tengo que dejar la policía, estoy dispuesto. ¿Y a qué te dedicarías? No seas iluso, eso es imposible. Además, tú tienes 50 años y yo 23. Dentro de poco serás un anciano y yo no habré empezado a envejecer. Sabía que dirías eso, pero no me importa. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Quieren sentarse? Hola. Hola. Bueno, ¿qué vamos a tomar, señores? ¿Por qué? Ya verás cómo te gusta. ¿Sabes quién es esa? ¿Quién? Vámonos. ¿Por qué? Un martini antes. Bueno. ¿Ves cómo estás loco? Ese hombre ha estado conmigo. Y encuentros como este son más frecuentes de lo que tú crees. Entonces puede hacer su vida normal, ¿verdad, doctor? Sí, 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 naturalmente. Que haga la vida de antes. Gracias. Adiós. Por todo, doctor. Adiós. Adiós, doctor. Encantado. Y muchas gracias. Adiós, señora. Adiós, encantada. Tú, muy niña. Un día fuimos a la sierra con tu padre. ¿Te acuerdas de papá? Claro. Eras muy pequeña. Y te gustaban los árboles. Y las plantas. A veces te quedabas mucho rato mirando una flor. Yo me decía, ¿qué verá? Ahora lo sé.
Adiós, mamá. ¿Quieres que te traiga algo la semana que viene? Dile a tu padre que venga. Hace mucho tiempo que no viene a verme. Y cuídale. Cuídale bien. Tu padre es bueno. Lo que pasa es que tiene muy mal genio porque las cosas no le salen bien. Y quiere ayudar a todo el mundo. Hasta el jueves, mamá. Tráeme bombones. No quiero que vengas por aquí. He venido porque hace días que no quiero verte. Vamos, tranquilízate. Estoy harta de que no me dejes en paz. No estoy tan seguro, por eso insisto. De lo contrario, no me volverías a ver. Consigo saber lo que pasa dentro de esa cabeza. Soy una mujer y por lo tanto caprichosa. A veces te odio, pero no siempre. ¿Y ahora? Te odio tanto que me gustaría hacerte daño. ¿Y por eso quieres acostarte conmigo? Porque te haría sentir como aquella vez. ¿Recuerdas? Luego sé que te encontrarías. ¿Cómo te encontraste? ¿Manchado? ¿Sucio? ¿Innoble? Lo tuyo es la culpabilidad. Está bien. Olvidémoslo todo. No. Deseo que juguemos tu juego hasta el final. Hoy me siento triste. Y quiero que tú te sientas tan triste como yo. Bueno, juguemos el juego. ¿Qué quieres que hagamos? Ya te lo he dicho. Vamos a acostarnos. Creí que te gustaba. Sabes que no es eso. ¿Entonces no te gusta? Sí. El hombre de hierro tiene sus debilidades. No siempre se domina. Te aprecio. A lo mejor hasta te quiero. Si fueses más joven, me hubiese enamorado locamente. Está bien, Ana. Es la verdad. Por eso no quiero que sueñes. Te diré algo con una condición. Que me dejes en paz, porque terminarías odiándome. Será mejor para los dos. Sé que creíste que yo no había matado a mi padrastro, pero fui yo. Tenía 14 años, ¿recuerdas? Es verdad que maltrataba a mi madre. Pero no fue por eso. No quiero saber lo que pasó. No me importa. Sí, te importa. Y me oirás. Serás la única persona que lo sepa. Mi padrastro era un ser despreciable. Maltrataba a mi madre porque estuvo muy enamorada de su marido. Cuando murió quedó destrozada. Siempre fue una mujer débil. Aquel hombre me rondó mucho tiempo. Me compraba juguetes, me llevaba al cine, me traía libros. Y una noche entró en mi habitación. Empezó a acariciarme. A mí me desagradaba, pero le tenía miedo. Y me forzó. Sí, me violó el marido de mi madre. Yo sentí asco, dolor, náuseas. Todo lo que una niña puede sentir en esos momentos. Salí de la habitación. Cogí la pistola y volví a entrar de nuevo. Estaba medio dormido. Me vio con el arma en la mano y empezó a gritar. Mi madre se despertó y apareció allí. En mi cama había sangre. Mi padrastro empezó a gritar cuando disparé y mi madre intentó sujetarme. Con las dos manos, apreté una y otra vez. Eso fue lo que ocurrió. Mi madre trató de echarse la culpa, pero alguien intervino y explicó las cosas como se supieron en el juicio. Desde entonces, poco a poco, mi madre fue perdiendo la razón. Tu curiosidad, ¿está satisfecha? Creo que nunca me comprenderás. Tampoco quiero. Odio a los hombres, a todos. Yo, en cambio, sí te comprendo a ti. El único hombre que se ha portado bien conmigo es Víctor. Pero te explota. No es más que... No es verdad. Lo hago porque quiero. Víctor me trata con cariño y respeto. Sin él, no sé qué hubiera sido de mí. ¿Por qué has echado el cerrojo? Oh.
¿Estás loco? ¿Pero qué viene esto? ¿Y me lo preguntas? La señora hace muy bien las cosas. Pero no tan bien que yo no acabara por enterarme. ¿De qué te has enterado? Lo sabes. Que eres una prostituta. No te conformas con tener un amante. No, tienes que ir a esa casa y ofrecerte a cualquier cliente. ¿Por dinero? No. La señora no lo necesita. Porque eres una viciosa y una sucia ropera. ¿Y qué vas a hacer? Ponerte donde debes estar, en la calle, para que sigas tu vocación sin ninguna traba. No intentes volver. Hablaré con mi abogado. Te quedarás sin un céntimo. Por favor, Javier. Pide que no continúe, porque no me importaría matarte. Me alegra encontrarte despierta. Es una de esas noches en las que un hombre necesita a su mujer. ¿Quieres que te prepare café? Una cama es lo que necesito. Anda, vamos. Pero, ¿qué haces vestida? Te he esperado porque no voy a seguir contigo. ¿Qué? Me voy de esta casa. Es una broma, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero cambiar de vida. Así que te vas con ese comisario. Bonita historia para la página de sucesos. Prostituta redimida por un policía. Es en serio. Y no me voy con el policía. No me voy con nadie. ¿Me tomas por un ingenuo? Sí que te vas con él. Este juego ya dura demasiado y no estoy dispuesto a consentirlo. No es que pretenda hacerle chantaje. Pero se sabrá. Y le haré la vida imposible. Yo también tengo amigos. Víctor, siempre te has portado bien conmigo. No lo estropees ahora. Créeme si te digo que quiero vivir sola. De otra manera. Estás loca si quieres que te voy a dejar. En cuanto a ese policía, que se ande con cuidado. ¿Qué piensas hacer? Matarle si es necesario. Pero no hará falta. Sus jefes se enterarán de quién eres. No pensaba que ibas a tomártelo así. Nunca has creído que te quería, lo sé. Y te vas ahora cuando más te necesito. Cuando estoy sin dinero y lleno de deudas y con los acreedores que no me dan más plazo. No es nada contra ti. Ni contra nadie. Pero no puedo seguir llevando esta vida. Lo siento. Entonces estás decidida. Ni siquiera te quedas esta noche. Está amaneciendo. Quiero ver amanecer yo sola, por primera vez en mi vida. Tengo algún dinero. El que he podido ahorrar cuando tú no lo necesitabas. Te enviaré un cheque. Es lo único que puedo hacer. Alegría verte. ¿Estás sola? Sí, Rafael se ha ido con los niños al parque. ¿Cómo está tu marido? Está mucho mejor. Se recupera poco a poco. Estamos pasando unos días muy felices. Me alegro. Necesitaba hablar con alguien, no sabía con quién. Y me he acordado de ti, que siempre has sido tan buena conmigo. ¿Quieres tomar algo? ¿Qué ocurre, Lucy? ¿Una nueva pelea con tu novio? Vamos, vamos, no será tan grave que no tenga arreglo. Es terrible lo que me pasa. No sé lo que va a ser de mí. Bueno, anda, cuéntame. Soy tu amiga. Estoy embarazada. Ahora comprendo. ¿Pero cómo te ha podido suceder una cosa así? No sé, tenía cuidado. Tomaba las pastillas. Pero he estado en el médico y me he hecho análisis. No hay duda. Bueno, realmente es un problema. Pero no veo... Al fin y al cabo tienes novio. Eso es lo malo. Que mi novio no sabe nada. Cree que soy virgen. He pensado en todo, incluso en abortar, pero no sé cómo. Eso no. No lo hagas. Lo pasarías después muy mal. Y no te lo perdonarías nunca. Me gustaría morirme si pudiera. No seas niña. A tu edad no se puede pensar esas cosas. Tengo que irme de casa, marcharme a otra ciudad. Déjate de tonterías. Cuéntaselo todo a tu novio, si te quiere. No, es capaz de matarme. Pero él se quiere casar, siempre te lo pide, ¿no es así? ¿Sí? Entonces por ahí tenemos que pensar algo. Voy a hacer café.
¿Cómo has entrado? Le pedí la llave al portero. ¿Qué le dijiste? Astucias de mujer. Es la mayor alegría de mi vida. He venido a pedirte un favor. ¿Un favor? ¿Qué creías? No sé, pensaba que al fin te habías decidido. Una amiga mía ha sido detenida en una manifestación de estudiantes. ¿Cómo se llama? Pilar, Pilar Vallejo. Quería saber qué pasa y si puedes hacer algo por ella. Soy Baena, quiero saber algo de una chica que habéis detenido en la manifestación de esta mañana. Pilar Vallejo, un estudiante. Gracias, Alfonso. Te veré esta tarde. Adiós. No es nada importante. Cuestión de trámite. Tu amiga estará dentro de unas horas en la calle. Gracias. Por ti. Tengo que darte buenas noticias. He tomado una decisión. Quiero cambiar. No sé lo que haré, pero iniciaré una nueva vida. Ya ves, tus consejos dieron resultado. ¿Del todo? He dejado a Víctor. Ayer me despedí de él. ¿Cómo lo ha tomado? Mal. Creo que a su manera me quiere. Pero tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué puede hacerte? No es por mí, es por ti. ¡Qué tontería! Cree que le he dejado para venir a vivir contigo. ¿Y no es así? No. He venido a despedirme y agradecerte que me hayas devuelto la confianza en mí misma. Está bien. Yo también he comprendido que era una locura. Ten cuidado con Víctor. Es peligroso. Está raro últimamente. Tiene problemas y sería capaz de cualquier disparate. No te preocupes. Sé defenderme. Puede querer hacerte la vida imposible. Quizá busque el escándalo. No se atreverá. Y si no, peor para él. ¿Sabes una cosa? Siento tener que dejar de verte. Te echaré de menos. Empezaba a sentir algo desconocido para mí. Aunque parezca estúpido, creo que me estaba enamorando. ¿Hablaste con el dueño? Sí, pero ahora no necesita a nadie. Hay crisis, ya sabes. Una de mis compañeras va a casarse. Pero todavía falta algo de tiempo. ¿No serás tú? ¿Para cuándo? Bueno, le estoy convenciendo poco a poco. Pero tengo que darle el último empujón. ¿Y qué tal te va? De momento bien. Alguna molestia. Pero estoy como si tal cosa. ¿Y tú qué haces? Ya ves, buscar trabajo. Pero no es nada fácil. No te desanimes. ¿Dónde vives? Pues... ¿Sabes a quién vi el otro día? A Víctor. Vino aquí, se compró una chaqueta y unas camisas, pero creo que solo venía a preguntar por ti. ¿No te importa ya? ¿Y el otro? Me dijo Víctor que te andaba buscando por todas partes, que quería verte, que era importante. Me pidió que te dijera que le llamaras. Creo que era sincero, deberías hacerlo. ¿Para qué? Todo aquello ya pasó. Me insistió que te dijera que tenía algo muy importante que decirte. Me dijo... Ah, sí, dile que sé que tiene razón. No te vayas, espérame. Señorita, quiero oír algo especial. No. Al fin te encuentro. Te he dejado recados por todas partes. Podías al menos haber pasado a recoger las cosas que aún tienes en casa. Ya pasaré por allí. Whisky, por favor. ¿No te alegras de verme? Estás muy guapa. ¿Sabes que apenas he salido de casa? Te he estado esperando de día y de noche. Incluso cambié la cerradura para que no pudieras entrar cuando yo no estuviese. Te ha dado muy fuerte. Nunca has creído que te quería, ¿verdad? Tienes una manera extraña de hacerlo comprender. Sé que no me he portado bien contigo, pero afortunadamente me has abierto los ojos. ¿Qué quieres? ¿Más dinero? Te quiero a ti. Estos días me han resultado insoportables. La casa me parecía tan vacía. Me pasaba las noches recordando, por ejemplo, este lugar. Nos conocimos aquí, ¿recuerdas? Luego ya no hemos vuelto nunca juntos. Deja eso. El sentimentalismo no te va. Ya sé que piensas que no soy un hombre práctico y nunca lo he sido. Pero yo también quiero cambiar. Víctor, que nos conocemos. Es verdad, Ana. Te he echado mucho de menos. Hemos sido tan felices un tiempo y luego
Luego, siempre pasa lo mismo. He estado terriblemente celoso. Te imaginaba con él. Recordaba otros momentos. Por favor. Antes odiabas a los hombres. Y conmigo aprendiste. Está bien. Hablemos de cosas serias. ¿Por qué sonríes? No lo puedo remediar. Me haces gracia con ese aire tan formal que adoptas. Es que quiero hablarte en serio. No me digas que me vas a proponer que nos casemos. ¿Y por qué no? Es una de las cosas de las que quería hablarte. ¿Y las otras? Soy sincero, Ana. He descubierto que no puedo vivir sin ti. Quiero que seas mi mujer. Está bien. ¿Y qué más? Ana, tengo un buen proyecto que si sale bien puede ser algo importante. Deja de soñar. Podríamos irnos lejos, donde nadie nos conozca. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Nada. Esperar unos días. Y después venirte conmigo. ¿Dónde? A la Argentina, a México, donde tú quieras. Esta vez va en serio. Prométeme que si mi plan te parece realista, aceptarás. ¿Y dejarías de jugar? Por supuesto. No puedes, Víctor. Es superior a ti. Dame una oportunidad. Yo también te la di a ti. Los dos nos debemos muchas cosas. Tan feliz como estos días. Tengo sueño. ¿Me alcanzas la colcha? Nos vamos a dormir, no nos conviene. Tenemos que ir a recoger a los niños al cine. Todavía falta una hora. Tenemos un cuarto de hora para ir a buscar a los niños. Vamos, perezoso. Vamos, despierta. Rafael. Rafael. Rafael.
¿Pero de qué le conoces? Del póker. ¿Y cómo sabes que lo va a hacer? Lo hace muy a menudo. Le pesqué una conversación telefónica. Hablaba con alguien de negocios. Sé que tendrá dinero importante dentro de poco. ¿Y la policía? ¿La policía? No puede llamarla. Tendrá que callarse. Es una facilidad para nosotros. Pero si lleva mucho dinero, le escoltarán. Un traficante de divisas tiene que obrar discretamente. Es lógico, la discreción es fundamental. A los únicos que tiene que dar cuentas es a quienes le dan el dinero para pasarlo. ¿Sabes lo que me da más miedo? Que sea tan fácil. Es el golpe más fácil del mundo. Víctor, ¿y si nos descubre? Tardarán un cierto tiempo, y para entonces ya estaremos lejos. Hay que estar preparados mañana. No es posible. Mañana, ¿por qué? Ayer me dijo que estaría fuera unos días. Le propuse una partida y me contestó que estaría de viaje. ¿Cuánto dinero crees que llevará? No lo sé, pero supongo que lo suficiente como para organizar nuestra vida lejos de aquí. Con destino Nueva York y Río. Embarque inmediato, puerta número 5. Solo estaré una semana. Gracias. Muchas gracias. Su pasaporte, por favor. Vuelo directo a Río. Gracias. Aquí tiene, por favor. Martín. Si no llevo nada, nada de valor. Sé lo que llevas. Pero escucha, Víctor, es una locura. El dinero no es mío, pertenece a gente importante. No te dejarán tranquilo. Es una locura. Me iba mucho mejor el turno del verano pasado. Pues a mí no. Yo prefiero este. Estúpido, no tiene nada que hacer. Déjame pasar.
Avisen a los servicios de urgencia. Haced las diligencias, yo debo continuar. ¿Y esa mujer? No tiene nada que ver. Estaba presente y tiene un ataque de histeria. Venga, vamos. Para atrás, para atrás. Eso lo que querías. Te he servido de cebo. Eres repugnante. Me has usado. Siempre hacéis lo mismo. Víctor no quería más que una vida propia. Y yo soy ahora la causante de su muerte. Estoy acostumbrada. Confía en ti. No te lo perdonaré. Soy una estúpida y tú un canalla. ¡Cálmate! Todo ha sido un accidente. Yo no pretendía nada. Te seguía porque sabía que algo iba a ocurrir. En cuanto a Víctor, es muy posible que se salve. ¿Pero qué he hecho yo? ¡No quiero vivir! ¡No he hecho más que daño a mi madre, a Víctor, a todo! ¡Te odio! ¡Te odio! Te he echado un tranquilizante. Pero antes de que te lo tomes, quiero decirte cuatro palabras. No quiero irte, no quiero nada. Solo deseo acabar de una vez. Escucha, no te he utilizado. Nunca me has entendido. Siempre te he hablado con sinceridad. No sé por qué, ni me importa. Pero desde el principio he sentido la necesidad de hacer algo por ti, de ayudarte. Quizá en toda mi vida sea lo único que he hecho con todas mis fuerzas. Lo que no esperaba era enamorarme de ti. Eso ha complicado las cosas. Pero te has metido dentro de mí con demasiada fuerza. Y no voy a dejar que te destruyas. No creas que me dejo vencer fácilmente. Soy muy testarudo. No sabes cuánto. Excelente trabajo, Carlos. Creo que esto va a servirte para un buen ascenso. No quiero ascensos. Dejo la policía. ¿Cómo? Mañana te entregaré mi renuncia. ¿Estás loco o qué? ¿Qué vas a hacer fuera del cuerpo? Hombres como tú es lo que necesitamos. Íntegros, eficaces. No nos sobran precisamente. Cada día hay más delincuencia. No podemos permitirnos el lujo de perderte. Eso es cosa mía. Bueno, bueno. Ya hablaremos. Estoy al tanto de lo que ocurre. ¿Qué sabes? Tus hombres te quieren. Estaban preocupados y hablaron conmigo. Entonces comprenderás. Déjalo. Mi dimisión es irrevocable. Solo quiero pedirte un favor. Está bien, tú me dirás. Ocúpate tú de las últimas diligencias. Yo tengo que hacer. De acuerdo. Ana.
Si tardan un poco más, no hubiéramos podido hacer nada por ella. ¿Qué posibilidades hay? No lo sabemos. Está tan débil. Necesita que le hagamos una transfusión. Habrá que esperar bastante. Hemos hecho todo lo posible. ¿Ha muerto? No, pero está muy grave. Y es muy probable que no salga de esta. Antes de que le diéramos los puntos, estuvo un momento consciente. No quiere seguir viviendo. Y es lo que más me preocupa. Si no pone nada de su parte, morirá. Por mucho que hagamos por ella. ¿Puedo verla? Si no hay impedimentos, voy a celebrar el santo sacramento del matrimonio. ¿Está consciente? ¿Me oye? No hace falta que hable. Solo asienta cuando se lo diga. Carlos Baena, ¿quieres recibir a Ana Mendoza, aquí presente, como tu legítima esposa según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí, quiero. Ana Mendoza, ¿quieres recibir a Carlos Baena, aquí presente, como tu legítimo esposo según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí. Y yo, de parte de Dios Todopoderoso, de los apóstoles Pedro y Pablo, y de la Santa Madre Iglesia, os uno en matrimonio. Y confirmo este vuestro matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.